¿Qué tal, niños y niñas? ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su semana? Espero que haya estado fenomenal. Y hoy estamos una vez más reunidos aquí en nuestra sesión de catequesis. Mi nombre es Uriel Magaña y soy del Decanato Cristo Rey. Y voy a compartir con ustedes el tema del día de hoy, que espero que sea de mucha utilidad para todos nosotros. Estamos reunidos por este medio. Sabemos que por cuestiones de la pandemia, pues no podemos todavía reunirnos en catequesis, reunirnos en las escuelas. Así que vamos por este medio a iniciar con la catequesis del día de hoy. Bien, vamos a iniciar recordando qué fue lo que vimos la semana pasada en nuestra sesión de catequesis. ¿Recuerdas cómo se llamaba el tema de la semana anterior? ¿De qué hablaba ese tema en particular? Quizás tú, si hiciste la tarea familiar, la catequesis familiar, que la catequista te dejó hace 8 días. Muy bien, pues hoy vamos a fortalecer ese tema y vamos a ver el nuevo tema que la catequesis nos presenta en este día. Veíamos en el tema anterior cómo Jesús subió al cielo allá con su Padre. Su Padre, que también es Padre de todos nosotros. Y que era el designio de Él, el que Jesús subiera al cielo también. Recordemos que Jesús, después de su muerte y de su resurrección, estuvo esos 40 días con sus amigos, con sus apóstoles, preparándolos para ese momento en el que Jesús se tenía que ir. Y ellos se tendrían que quedar a cumplir con una tarea muy importante. ¿Qué tarea importante les dio Jesús a sus apóstoles? Pues eso, evangelizar, el ir a llevar la palabra de Dios y todas esas vivencias que Jesús tuvo en esta vida terrenal, llevárselas a todo el mundo, a toda la gente que sintiera esa necesidad de amor, esa necesidad de sanación espiritual, esa necesidad de estar tranquilos. Pues bien, Jesús, antes de su asunción, cuando Jesús iba a subir al cielo, les dice a los apóstoles: les voy a enviar un nuevo compañero que estará con ustedes de aquí en adelante. ¿Quiénes creen que sea ese compañero que Jesús les promete a sus discípulos? Es alguien muy especial, y que todos nosotros tuvimos un contacto con este compañero especial desde nuestro bautizo. Pero que vamos a reafirmar ese compromiso a partir de que somos bautizados y durante toda nuestra educación cristiana hasta llegar a nuestra confirmación. Por eso, nosotros en la etapa amarilla, todos ustedes en la etapa amarilla, conocieron a Papá Dios. ¿Y qué es lo que nos enseñaban los catequistas en esa etapa? Nos enseñaban cómo Dios hizo la creación, cómo creó los pececitos, las flores, los frutos, los árboles, el cielo, el mar. Cómo Dios Padre creó todo eso para nosotros. Cómo nos dio los 5 sentidos, el olfato, el oído, la vista, el tacto, para que nosotros nos pudiéramos desarrollar en este mundo. Pero hoy, Jesús, al partir de esta vida terrenal, les dice a sus discípulos: yo les voy a enviar un nuevo compañero. ¿Quién será ese nuevo compañero que Jesús le va a enviar a sus discípulos? Bien, pues es el Espíritu Santo. Jesús, antes de partir, les promete a sus discípulos que no van a estar solos, como no estamos solos ninguno de los bautizados e hijos de Dios. Está el Espíritu Santo con ellos. ¿Y cómo sucede esto? Van a decir: ay, ¿cómo viene el Espíritu Santo a los apóstoles? Pues les voy a platicar cómo el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Recordemos que en el tema anterior veíamos cómo Jesús duró 40 días con sus discípulos. Pues, ¿qué creen? 10 días después de que Jesús sube al cielo, estaban los discípulos reunidos en oración.
Había algunas mujeres con ellos, incluso estaba la Virgen María, que es la madre de Jesús. Estaban reunidos festejando la fiesta del Pentecostés. Ya se festejaba el Pentecostés en aquellos tiempos. Pero en ese momento empiezan a descender del cielo lenguas de fuego. ¿Qué son las lenguas de fuego? Como unas llamas, unas flamitas que bajaban del cielo y se posaban sobre cada uno de los apóstoles. ¿Con qué finalidad Jesús manda al Espíritu Santo con sus apóstoles? ¿Por qué? Porque la tarea que Jesús les había dado era una tarea muy importante. El ir a hablar de Él, el ir a evangelizar. Pero sus apóstoles pues tenían miedo. Acababa de pasar la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, toda su pasión dolorosa, donde lo maltrataron, donde lo golpearon y donde murió en la cruz. Entonces los apóstoles decían, bueno, ¿y si yo me voy a evangelizar y me pasa lo mismo que a Jesús? Si también a mí me apedrean, también a mí me van a golpear, o incluso me pueden crucificar y puedo morir. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué es lo que yo le voy a decir? Aunque Jesús durante todo el tiempo que estuvo con ellos, les estuvo enseñando cómo iban a hablar, cómo iban a predicar. Incluso algunos de ellos les enseñó a curar a los enfermos. Pero aún así, los discípulos tenían miedo de cómo hacerlo. Entonces Jesús dice, voy a enviarles al Espíritu Santo para que éste los fortalezca, para que éste los guíe y los ilumine a hablar de mí y hablar de mi Padre. Y es en ese momento cuando Jesús envía al Espíritu Santo a sus apóstoles. Imagínense qué impresión para los discípulos el poder sentir la presencia del Espíritu Santo, el sentirse llenos de esa fuerza, el sentirse llenos de ese poder, de esa flama viva que había en su corazón y el deseo ardiente de querer ir a hablar de Jesús. Pues bien, todos nosotros hemos recibido desde nuestro bautismo a esa flamita especial. Hemos recibido al Espíritu Santo, el cual nos fortalece para continuar la evangelización, para continuar trabajando por el reino de Dios. Como les comentaba, ya en aquellos tiempos se festejaba la fiesta de los 50 días. Así le llamaban en aquel tiempo las personas, la fiesta de los 50 días, que es lo que quiere decir Pentecostés, 50 días. Pero ahora los apóstoles pues iban a disfrutarlo más, iban a celebrar más esta fiesta de los 50 días, o la fiesta de la cosecha, como también le llamaban. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo algo muy especial, que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, sin duda alguna, nos da sabiduría, nos da fortaleza, nos da tantos dones para poder continuar nosotros con este proceso de evangelización que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como bautizados, como niños que tenemos esa tarea de poder continuar con la evangelización? Pues es fortalecernos con la fe, es fortalecernos todos nosotros, es seguir los pasos que los apóstoles siguieron a través del Espíritu Santo, a través de Jesús. ¿Y qué es una de las tareas que nos vamos a llevar en esta tarde a nuestras casas? Vamos a hacer una oración diaria. Así como nos levantamos, nos persignamos, damos gracias a Dios por un día más, bendecimos los alimentos y al acostarnos también damos gracias por el día que Dios nos regaló, por la convivencia con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros papás. Hoy vamos a hacer una oración muy especial. Y esa oración la vamos a hacer
invocando al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones, que ilumine nuestra mente, para poder seguir estudiando su palabra, para poder seguir conviviendo con los demás, para poder seguir evangelizándonos. Y también para que nos dé la fortaleza de esperar ese momento en el que todos nosotros vamos a reafirmar nuestro compromiso con Dios, que es el momento de nuestra confirmación, y que eso lo veremos al terminar nuestro ciclo de catequesis de los 9 libros, y ya es la etapa sur, donde ustedes, después de recibir su primera comunión y después de estar más preparados, van a recibir los dones y los frutos del Espíritu Santo mediante la confirmación. Así que todos nosotros nos vamos a llevar a esa tarea muy importante de poder hacer una oración diaria invocando al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a reunir en familia y vamos a hacer una oración, nos vamos a concentrar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga y nos fortalezca, no solamente a nosotros, sino a toda nuestra familia, a toda nuestra comunidad, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Papa Francisco también, que venga y nos fortalezca en esta fe, que venga y nos dé esa sabiduría, esa paciencia, todos esos dones el Espíritu Santo nos puede ir dando, que nosotros los tengamos, que seamos conscientes de que es una gran tarea, pero que si confiamos que tenemos ese amigo que Jesús nos envió, ese compañero que Jesús nos envió antes de irse al cielo, entonces nosotros nos iremos fortaleciendo cada día más y cada día más. Y no habrá quien nos haga que flaqueemos en nuestra tarea de evangelizar. Bien, ese es el tema del día de hoy, en el que Jesús nos invita a conocer un poco más del Espíritu Santo. Pero también vamos a poder fortalecernos con las actividades que tenemos en nuestro libro de catequesis. Y recordemos que tenemos nuestras actividades y tendremos una actividad, viene una ruleta para jugar ahí con su familia y ver qué tanto aprendimos sobre este tema de la venida del Espíritu Santo. Este jueguito lo vamos a encontrar en las últimas páginas de su libro, donde viene el material recortable. Por aquí viene todo el material recortable que ustedes van a utilizar para ver los temas de su libro, ¿sí? Así que vamos a seguir haciendo nuestra catequesis familiar, vamos a seguirnos fortaleciendo con papá, con mamá y con nuestros compañeros para que nosotros podamos continuar con este gran camino. Obviamente ahorita no nos podemos reunir, pero no vamos a dejar de lado a Jesús, no vamos a dejar de lado a papá Dios, tampoco vamos a dejar de lado al Espíritu Santo que nos va a seguir fortaleciendo en nuestro camino. Bien, y ya para despedirnos de nuestra sesión de catequesis del día de hoy, vamos a hacer una oración precisamente al Espíritu Santo, ¿sale? Vamos a poner en un momento de oración, silencio, sin que nada ni nadie nos perturbe, y vamos a iniciar nuestra oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Vamos a hacer un momentito de silencio y vamos a pedirle a Jesús que nos escuche. Vamos a pedirle por la salud de todo el mundo. Vamos a pedirle por papá, por mamá, por nuestros catequistas, por nosotros mismos. Y vamos a hacer una oración que decimos: Espíritu Santo, dame la fuerza que necesito para vencer mi timidez y compartir lo que aprendo en la catequesis, así como realizar una buena obra diaria en nombre de Jesús. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien,
ahora sí ya podemos ir a continuar con nuestras actividades. Y recuerden que los esperamos la siguiente semana en un tema más de nuestra catequesis. Que tengan un excelente fin de semana y no se les olvide escuchar la misa dominical, ya sea por el radio o ya sea por el internet, para seguirnos fortaleciendo con Jesús sacramentado. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.